Bueno, en el día de hoy se hace una jornada de capacitación organizada por el Centro de Rehabilitación y el Servicio de Rehabilitación de la provincia. Se han hecho presente hoy algunos funcionarios del Ministerio de Salud y el coordinador del Centro de Capacitación, el doctor Núñez, para tratar sobre un tema que es muy importante, si bien no es una patología muy frecuente, pero cobra mucha importancia por las características que son las enfermedades neuromusculares, muchas de ellas de origen hereditario, otras adquiridas, pero son enfermedades que generalmente son de difícil tratamiento, de difícil diagnóstico y de tratamientos muy prolongados y tratamientos con drogas especiales y que requieren mucho de los centros de rehabilitación, por lo cual están presentes ellos. Así que me gustaría que ellos dieran mayores precisiones sobre la temática que van a tratar hoy día. Muy bien, buenos días a todos. Yo soy la doctora Eve Castillo, soy la encargada de capacitación y docencia de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de Córdoba, dependiente del Ministerio de Salud. Y nosotros hemos hecho un programa en toda la ciudad de Córdoba, en todos los centros que pertenecen a nuestra subsecretaría, donde hemos ido con profesionales de alto prestigio en Córdoba, neurólogos, genetistas, kinesiólogos, hemos traído un kinesiólogo especializado en neuromusculares de Buenos Aires y estamos haciendo una capacitación general y en el día de hoy nos toca el cierre es la corona que lo damos acá en Villa Dolores, donde estamos informando a todo el equipo de salud sobre qué son las enfermedades neuromusculares, qué tenemos que tener de atención para poder detectarlas, como el doctor bien informó, son de difícil diagnóstico, y cómo podemos ayudar nosotros a estos pacientes para la rehabilitación y su mejor calidad de vida. Estamos hablando de diferentes patologías, digamos, que afectan a distintos grupos etarios. ¿Qué características tendrían estas enfermedades, no? Estas patologías toman tanto a niños como a adultos. La característica general es que el músculo está muy con falta de tono. Son esos niños que nosotros vemos como blanditos, que les cuesta caminar, que son lentos para caminar, que no caminan al año, que caminan a los 2 años, que caminan a los 3. Que por ahí se caen muy frecuentemente, que tienen algunos problemas para el aprendizaje en el colegio. La mayoría son hereditarias y bueno, y es importante, algunas se manifiestan en la niñez y otras se manifiestan en la edad adulta. O sea que podemos tener en todo el rango etario, desde el recién nacido hasta el anciano. Doctor Núñez, usted está aquí en el hospital, sabemos también y conoce, ¿no?, del registro que tenemos en nuestra ciudad, me imagino, en cuanto a estas enfermedades. ¿Cómo está Villa Dolores? ¿Cómo está la región? La verdad que, bueno, primero de todo queremos agradecer toda esta capacitación porque para nosotros es fundamental tener este tipo de capacitaciones acá, en nuestra casa, digamos. Generalmente nosotros como profesionales tenemos que viajar directamente, cruzar la sierra y tener una capacitación así, con el nivel de profesionales, la verdad que estamos muy contentos. Nuestro centro sigue funcionando muy bien. La regla que está, digamos, de detección siempre obviamente es algo que es prioritario, junto con pediatría desde el hospital, tratar de detectar lo antes posible estos pacientes y poder hacer un abordaje interdisciplinario para lograr mejorar el pronóstico de estos pacientes. Así que la verdad que estamos, bueno, muy contentos y con un trabajo en equipo muy grande. Doctor, en su caso también realizando un aporte, digamos, a esta jornada. Sí, estamos recibiendo esta capacitación como parte de la Red Pública de Rehabilitación Provincial, capacitándonos para atender y detectar estas patologías. Y en este momento en nuestro centro tenemos dos patologías de las que se están mencionando aquí. También abarcamos gente desde recién nacido hasta el geronte dentro de estas patologías. Bueno, ¿qué especialistas son los que abordan, digamos, la problemática y el tratamiento, no? Generalmente el pediatra o el médico fisiatra es el que se detecta que hay algún problema en el recién nacido o en el niño, ¿no es cierto? Y en el caso del adulto a veces son derivados a traumatología porque hay debilidad muscular o pueden ser derivados mejor a neurología. Y llegan a nosotros derivados también por estos profesionales para el tratamiento.
Doctor, ¿qué se puede decir para cerrar lo que es esta jornada? Primero agradecerle tanto al doctor Núñez como a todo el equipo que ha venido de la provincia, que se hayan llegado a Villa Dolores para hacer esta capacitación. Y realmente yo considero que es muy importante, porque la medicina tiene tres ejes, ¿no es cierto? Lo que es el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. De esta última etapa de lo que son los ejes de la medicina, hasta hace pocos años no se le daba mayor importancia. A partir de hace unos años, esto ha cobrado importancia en los programas de salud de los distintos ministerios, de los distintos hospitales, y es como han crecido todos los centros de rehabilitación, tanto públicos como privados, porque es parte de lo que es el tratamiento y la rehabilitación del enfermo. Así que, bueno, yo muy agradecido a todos por el aporte que están haciendo, y vamos a continuar con esta tarea de capacitación desde el hospital. Próximamente tenemos otras jornadas, así que muchísimas gracias.